stock eyes. Mess me up, just please don't apologize. Sin bici y perdido en medio de la montaña. Que estoy subiendo aquí con el dron a cuestas, que no hago nada más que sudar porque la espalda no transpira y voy ahogado. Y estamos subiendo a la montaña de Santa Bárbara, que es la que se ve detrás del monasterio del vídeo del otro día. Pero un camino así, que venimos desde allá abajo, no sé si se verá, pero rampones llenos de piedra. Y yo, que prefiero la bici porque no soy de andar mucho o tanto, y menuda la montañita, que parecía alta pero es más todavía. Y fijaros las vistas que tenemos aquí en la ermita, porque son alucinantes. Llevaré como unos 45 minutos subiendo, pero creo que ha merecido la pena, porque mirad, a ver, que ha tocado bajar, que llevamos aquí los tres andadores natos de montaña, y digo, pues voy a adelantarme y les digo lo que falta, pero ya casi han llegado antes de que bajara. Aquí ya vamos a la primera. Saluda, Fina. No pueden hablar. Mamá, Jordi, ¿cómo lo lleváis? Muy bien. Bueno. El vagón de cola. Coche cola. Bottles getting low, bodies getting high, in the neon lights and the pink sky. I don't even know where you've been before, but I'll make it like it's your first time. Aquí la historia es de que de allá adelante se veía una ermita, pero como llevamos ya un buen rato subiendo, son las 7:30, pues he decidido adelantarme un poco corriendo y ver a ver si en 10 minutos conseguirá llegar, porque fijaros el camino como se complica. A ver, no es que se complique, pero que va subiendo de pendiente. Entonces, como vamos los cuatro, no creemos que era tiempo de bajar, así que voy a ir yo 10 minutos para arriba y a ver si conseguirá llegar, para poder grabar un poco y que luego lo vean, y enseguida bajarme rápido, porque al final la luz llega hasta donde llega. Así que un poquito de running por aquí por la montaña, lo que se pueda, con cuidado, porque fijaros que con la GoPro no se apreciará, pero fijaros qué pendiente. Así que allá vamos. Your first time, 'cause you've got something bright in those dark eyes. Descansando un poquito, que he llegado. Esto sí que parece que es la ermita, ahí está la cruz, y bueno, son los restos que quedan porque está muy deshecho. Ahí hay como un pasillito que no sé en la época que sería,
y ha costado llegar. O sea, menos mal que al final he venido ya aquí solo de arriba, porque el último trozo era el de más pendiente. Así que voy a coger un poquito de aire, que voy de pulsaciones a tope, sudando aquí como un animal y sin nada que beber, con la boca seca y pastosa, porque llevamos un par de botellitas de agua, pero se las han quedado y la verdad es que este último trozo ha costado, y más que he venido un poquito rápido. Si visteis el otro vídeo, la montaña es un pico completamente, esto está en lo más alto, o sea, estoy aquí en la cima de la montaña y fijaros qué vistas tengo detrás, y mirad por ahí, porque eso es una auténtica pasada. Así que hace un poquito de aire, pero ha valido la pena subir aquí arriba, porque es que, o sea, alrededor, fijaros que es la montaña más alta de todo alrededor. O sea, impresionante el sitio. Cuesta un poco de llegar, pero merece la pena.